Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal Radar Noticias TV San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Muy buenas noches, soy Irán Guzmán Gómez, lo invito a que me acompañe 60 minutos de información, 14 de enero, ya jueves, casi fin de semana, hay mucha información. Mientras tanto, lo invito a que nos sigan en las plataformas en Facebook, Twitter, YouTube, como también en Cable Diversión, Canal 28, Jiquipila, Cintalapa y Cárdenas. Mientras tanto, lo dejo con el resumen de lo que tendremos este jueves 14 de enero, con la voz de Héctor Santiago. Con total aprecio los saludo en este penúltimo día de actividades, llegando al final ya de la primera quincena del 2021. 14 días han transcurrido de este nuevo año. Bienvenidos al noticiero nocturno a través de Radar Noticias. 8:04, tiempo del centro de México. Vámonos rápidamente a los encabezados de esta noche, las noticias que han escrito la historia de este 14 de enero. La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas informa que en las últimas horas se confirmaron 14 casos positivos de COVID-19 y se notificaron desgraciadamente dos defunciones más por esta terrible enfermedad. No bajar la guardia ante el COVID-19, dice el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. El diputado federal Carlos Morales Vázquez define su postura sobre la reelección de un individuo que haya ya desempeñado el cargo de legislador. Marchan hacia la Fiscalía General del Estado familiares y amigos de una persona del sexo femenino quien fuera asesinada y que hasta el día de hoy, hasta hoy, no se ha hecho justicia. Frente frío número 26 traerá lluvias y bajas temperaturas. Vámonos contigo, Irán Guzmán Gómez, al otro lado del estudio para el desarrollo de la información en Radar Noticias. Y bien, como le decíamos al principio, pues sí, vamos a dejarlo con el resumen informativo. Le invito a que me acompañe y que también nos comparta, nos ayude a compartir las transmisiones donde estamos en las tres plataformas, tanto Facebook, YouTube como Twitter. Y pues para los amigos que nos están sintonizando a través de su televisor, allá en casita, en el municipio de Jiquipila, Cintalapa y Cárdenas, a través de la señal de Cable Diversión, Canal 28. Y esto es lo que la Secretaría de Salud del Estado comunica, que en las últimas horas se confirmaron 14 casos positivos de COVID-19 y se notificaron dos defunciones por esta enfermedad. Con este reporte, el saldo actual de la pandemia en la entidad chiapaneca asciende a 7,605 contagios y 602 decesos. Los casos recientes se registraron en los municipios siguientes: Ocosingo 3, San Cristóbal de las Casas y Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, dos casos cada uno; Cacahuatán, El Parral, Motocintla, Tapachula y Villaflores, un caso cada uno. Usted está viendo en la pantalla cómo se están dando las cifras de COVID y que pues esto amerita de que pues no hay que bajar la guardia. Acuérdense que ya llegaron las vacunas, pero la primera etapa será para los médicos quienes están pues haciéndole frente a esta pandemia con los enfermos. Lo importante es de que usted se cuide, cuide a los demás y así evitar el contagio de las familias, porque los casos de COVID todavía continúan y no hay pues la segunda etapa para vacunar al sector que es las personas adultas mayores y adultos. Serán para pues a mediados de febrero y posteriormente en el mes de marzo vendrán para los estudiantes. Así ayer lo escuchó con la entrevista que le adelantamos con el doctor Octavio Coutinho Niño, quien fue pues muy resaltivo, donde nos dijo que
pues estamos en provincia y los brotes de COVID todavía vendrán más fuertes para estos meses que estamos ya a medio mes del mes de enero. Y con esto vamos a cambiar de información, porque pues también a través del gobierno del estado está invitando a no confiarse, no bajar la guardia, a pesar de que ya la vacuna de COVID ha entrado al estado de Chiapas, pero como lo repetíamos anteriormente, esta vacuna será primeramente para los médicos que están haciendo frente a la pandemia de COVID en los hospitales. Esta es la información. Afortunadamente ya se están aplicando las vacunas en Chiapas, primero para las trabajadoras y los trabajadores de la salud que están frente a esta batalla combatiendo al coronavirus por la enfermedad del COVID-19. Pero lo más importante es que no bajemos la guardia, que no nos confiemos, que nos sigamos cuidando, porque lo más importante es la salud. Con salud todo se puede. Así que, por favor, cuida a tus seres queridos, cuídate y nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas. Pues ahí está el mensaje que está dando las autoridades, en este caso el gobernador Rutilio Escandón, quien está invitando a la población pues a no bajar la guardia. Y por otro lado, cambiando todo fuera de la información, el día de hoy platicamos con el diputado federal Carlos Morales Vázquez, quien pues nos da su postura sobre muchos pues ya están pretendiendo a reelegirse para aspirar nuevamente y repetir pues algún cargo político. Sin embargo, está invitando a la ciudadanía que tenga más cuidado, que lea, que analice, razone muy bien el voto, porque de igual manera sobre la reelección argumentó que debe ser personas que han trabajado y que hayan dejado pues ya pues un plan de trabajo por estos 3 años. Desafortunadamente ahorita estamos en proceso electoral que ya se aproxima y muchos de los que ya son políticos pues quieren volver a repetir, tanto diputados como también alcaldes. Esta es la entrevista que nos concedió para Radar Noticias el diputado federal Carlos Morales Vázquez, del diputado independiente. Estados federales en Chiapas, y como que los miden a todos con la misma vara, diciendo que no hay trabajo detrás de ellos y que reelegirlos no es una opción. ¿Por qué se deberían reelegir a Carlos Morales? Porque primero deben de hacer un análisis cualitativo y no cuantitativo. A veces piensan que presentar 10 o 20 o 30 iniciativas es un ejemplo del trabajo que puede hacer cada diputado, y eso es falso. Se presentan muchas iniciativas que son basura, ¿no? Hay muchas iniciativas que no abonan y tiene sentido, por ejemplo, conmemorar el día X, como conmemorar el día Y, como conmemorar el día Z, ¿no? Eso no tiene ningún sentido ni abona a la construcción de país y desarrollo. Nosotros hemos presentado iniciativas que son de gran envergadura para la vida pública del país, como es una reforma a la ley de obra pública que está por aprobarse en la Cámara de Diputados, y esta que nos acaban de aprobar en materia de planeación por unanimidad, con 470 votos de los 500 diputados que estamos en el Palacio Legislativo, fue un asunto muy consensado y fue una lucha de 2 años. Hemos presentado iniciativas y puntos de acuerdo que van a tener un impacto positivo en la ciudadanía y en la vida pública del país. Hemos trabajado contra viento y marea. Nosotros hemos trabajado de manera independiente y hemos demostrado que la independencia legislativa no te quita mérito y no te quita posibilidades de construir un mejor país y pasar por todas las barreras que te puedan poner el partidismo. Hay grupos parlamentarios con una fuerza tremenda que no han podido lograr ciertos cambios. Y hay diputados que tampoco han presentado ni siquiera una sola iniciativa. Hay diputados que jamás a veces suben a tribuna. Sí, entonces, no debaten el tema de la vida pública del país, también como lo es el presupuesto, también como es la desaparición de los órganos autónomos. Son muchos temas que se viven y nosotros hemos dado la batalla por Chiapas. Y a las pruebas me remito. Realmente parece ser que aquí no pasa nada. De todos los legisladores chiapanecos,
El que alza la voz, y lo digo públicamente, he sido yo en defensa de muchas acciones que no estamos de acuerdo muchos ciudadanos. Nosotros representamos inclusive a gente que no se siente representada por los partidos. Y lo seguiremos haciendo. Así es que siempre por el bienestar y el bien común de los chiapanecos vamos a seguir impulsando iniciativas y trabajo desde cualquier trinchera y con la libertad que debemos de tener los mexicanos para el bienestar de todos y para una vida pública y política sana, democrática y con esa libertad con la que se debe ejercer este derecho. Entonces, la reelección sería para aquellos diputados que realmente han hecho un proyecto, un trabajo y que se le siga dando continuidad para lo bueno, que venga. Todos tienen la libertad de inscribirse para el tema de la reelección, pero bueno, ya la ciudadanía sabrá elegir y también depende mucho de los distritos cómo hayan trabajado y de la votación general en el país, cómo se van a dar las cosas. Pero sí le queremos apostar para que Chiapas pueda crecer bajo un desarrollo sostenido porque ha decrecido en los últimos 20 años. Yo sueño con que Chiapas deje los últimos lugares en que se encuentra a nivel nacional. Chiapas debe de pasar a hacer historia remontando esas posiciones y es ahí donde tenemos que trabajar todos, desde lo legislativo hasta el ejecutivo. Así es que tenemos que hacer esa gran alianza, inclusive hasta con la ciudadanía. Tenemos que entender que tiene que ser un binomio entre ambas partes, ciudadanía y gobierno. No puedes trabajar de manera aislada. Y es ahí donde viene el término de gobernanza. La gobernanza no existe si no hay un trabajo de empatía y de esfuerzo conjunto. Así es que juntos lo tenemos que hacer. Y por eso no estoy de acuerdo en estigmatizar a la gente o en dividir a la ciudadanía. Aquí no somos ni buenos ni malos, todos somos mexicanos y tenemos que salir de manera conjunta. Así es que ese es el mensaje que tienen de dar todos los políticos, porque cuando tú estás frente al público, cuando tú estás en tribuna, cuando tú eres un ícono político, lo que tienes que mandar es un mensaje de unidad, ¿no? Y para fortalecer eso tienes que construir de la mano de todos. Un gobierno aquí tiene que ser plural e incluyente. Así es que de esa manera tenemos que trabajar para poder impulsar el desarrollo de Chiapas. Ese es donde sueño. Ojalá que, miren, con que remontemos una o dos posiciones a nivel nacional y cada uno ponga su granito de arena, va a estar muy bien. Así es que yo sí sigo diciendo que nosotros vamos a hacer el esfuerzo y si yo puedo poner un granito de arena, daré mi mayor esfuerzo. Pues ahí está lo que dice el diputado independiente Carlos Morales, y es muy cierto, pues muchos ya, pues todavía no culminan con su mandato y andan buscando, pues aspirar a nuevos cargos o, pues podía darse la reelección. Pero aquí se va a ver el trabajo que, pues hayan hecho para que así también la ciudadanía, pues confíe y continúe, pues apoyando para que puedan aspirar, ya sea pues diputados estatales, federales, como también municipales. Y vea, en redes sociales también se ha dado un comunicado que pues decían que ya el semáforo pasaría a rojo. Es totalmente falso, no se lo crean. Seguimos con el semáforo verde, pero todavía no se confíe. Como lo decimos al principio, los casos de COVID todavía se van a ir dando más y más a mediados de este mes de enero, porque pues ayer usted escuchó muy claramente la entrevista con el director del hospital de la zona altos, el doctor Octavio Coutinho Niño, donde me mencionaba donde las cifras podrían incrementar. ¿Por qué? Porque muchos salieron a fiestas en las festividades religiosas el día de Guadalupe, apenas todos los casos que apenas están comenzando a salir se refiere a los que salieron a las fiestas decembrinas, hicieron posadas, hicieron pachanga, y ahora la realidad, muchos desafortunadamente pues ya tienen las consecuencias en sus casitas, muchos se contagiaron y desafortunadamente pues están perdiendo a sus seres queridos. Por eso es muy importante no confiarse, seguir con los protocolos. Si sale a la calle y ve que hay módulos en diferentes puntos de diferentes municipios, en el parque central de cada localidad, mercados, existen pues
el lavado de mano con gel antibacterial, hay que usarlo porque desafortunadamente muchos nos encontramos amigos en las calles, nos saludamos, pero ahí puede quedar el virus. Por eso es muy importante lavarse con gel antibacterial, llegar a casa, pasarse también, si tienen una acetona para echarse alcoholito, pues para desinfectar, y el uso del cubrebocas, que es muy importante. Esa es la mejor medicina para prevenir lo que es el contagio de COVID. Y con esto nos vamos a un corte comercial, no vamos a tardar muchísimo, vamos a regresar y agradecerles a aquellas personas que nos están siguiendo a través de las plataformas en Facebook, Twitter, YouTube y también en la señal de Cable Diversión, Canal 28, Cintalapa, Jiquipilas y Cárdenas. Regresamos, no se despida, todavía nosotros no nos despedimos, regresamos con más información. Derecho Jurídico. Atendemos asuntos legales, civiles, divorcios, familiares, penales, juicios orales, agrarios y laborales. Despacho Jurídico en Cintalapa, Chiapas. Licenciado Rafael de Jesús Guzmán Escarpulli. Cédula profesional 11269614. Celular 968-124-0840. Despacho Jurídico en Cintalapa, Chiapas, en Primera Sur, esquina con Tercera Sur Oriente, número 8, Barrio Centro. Atención en todo el estado de Chiapas. Las noticias. Las noticias. Mantente informado con Radar Noticias. Reportajes. Entrevistas. La mejor cobertura en el estado. Radar Noticias. Banquetes Catedral. Contamos con varias opciones: Hotel Villas Vanessa, Hotel de Mónica, Gran Hotel El Encanto y mucho más. Tenemos todo lo necesario para una fiesta inolvidable: salón o jardín, estacionamiento, 6 horas de servicio real, mesas cuadradas o redondas, sillas Tiffany o Versalles, servicio de alimentos a tu elección, servicio de meseros, descorche gratis, mantelería y mucho más. Nos ajustamos a tu presupuesto. Visítanos en Avenida Crescencio Rosas, número 27, Centro Histórico. Llámanos a los teléfonos 967-674-0400 y 967-674-0401 o consulta en www.banquetescatedral.com, en Facebook y Twitter como Banquetes Catedral SCLC. ¡Te esperamos! Banquetes Catedral. Restaurante El Cayuco. Ven y disfruta de una hermosa experiencia de los auténticos sabores de carnes y mariscos. Un lugar lleno de sabor para disfrutar en familia, disfrutar con amigos o una cita especial. Prueba la variedad de excelentes sabores de nuestros auténticos platillos, jugosas carnes y frescos mariscos. Encuéntranos en Boulevard Juan Sabines, número 12, y en Avenida El Pedregal, número 5, con un horario de servicio de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde. Para reservaciones y servicio a domicilio, llamar al teléfono 967-678-4498. Descansamos los miércoles. Restaurante El Cayuco. Novedades Dani y Fer, que ofrece un extenso surtido en ropa para caballeros, suéteres, chamarras, chalecos, camisas, pantalones de mezclilla y de vestir. Nos ubicamos en calle Nicaragua, número 22, a unas cuadras del mercado Castillo Fielemans, con un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Viste con elegancia y aprovecha las promociones en nuestros cómodos y accesibles precios. Novedades, Dani. Amigos de San Cristóbal, cuidémonos todos. Seamos responsables, lavémonos las manos, usemos el cubrebocas, mantengamos nuestra sana distancia, vamos a cuidar a nuestra familia, que es lo principal para todos. Antetik, miniketik, hayim chico botito batikop tzotzil, bun Manuel Koyasogbin, shmuyo bah pantón, yun kool chil batik, like muntal, tas lumal San Juan Chamula, lita yosilal Chiapas. Takomonta son batik, suenta shanabuk talel yamtel, muktah tunel kuntik, ta yosilal México.
Takan chiamte chikopo taskunul konton dato galalik ta congreso usita kané oyu kol kichel dik ta muk ta tekel dik lie oya talahune chavini kabil chiamte talel ta suelta sa es lekilal lumaltik ta komon sobol ta kel dik pas lekilal yusilal lumaltik Manuel Collazo kola bali noticias. Mantente informado con Radar Noticias. Reportajes, entrevistas, la mejor cobertura en el estado. Radar. Y bien, ya estamos de regreso cuando son las 8:20. Está bajando la temperatura. Ayer que terminamos el noticiero, drásticamente bajó la temperatura. Más adelante le vamos a dar el pronóstico del tiempo. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, porque pues se manifestaron en una marcha pacífica para exigir a la Fiscalía General del Estado que le dé seguimiento a un asesinato de una femenina, allá en la capital de Tuxtla Gutiérrez. Por lo que están manifestándose, y esta marcha está ahorita, se encuentra en este momento exactamente en el Boulevard Ángel Albino Corzo, y se dirigen a la Fiscalía del Estado, que se encuentra sobre el libramiento norte. Así que, amigos automovilistas que sigan esta transmisión, eviten la vía para evitar algún congestionamiento vial o tome vías alternas. Se van a dirigir sobre el Boulevard Ángel Albino Corzo hasta el crucero de la Trencil y van a tomar la dirección sobre el Boulevard Las Palmas para posteriormente llegar al libramiento norte. Así que evite esta ruta que le acabo de mencionar para evitar ningún congestionamiento vial o llegue tarde a su... Pues ahí está lo que el día de hoy están pidiendo, pues, justicia por el caso de Paola Gómez Centeno, que lamentablemente pues perdió la vida, y que pues no piden a sus familiares que no quede en impunidad. Y cambiando totalmente de tema, ahora nos vamos a ir a lo que es, ve estas imágenes que le voy a presentar que se hicieron viral. Bueno, antes nos vamos a ir al pronóstico del tiempo, como le decíamos, para que también usted esté enterado, porque pues desafortunadamente para los que estamos aquí en la zona de Los Altos, la temperatura desciende drásticamente, y es ahí donde pues tenemos que cuidar a los adultos mayores como a los menores. Por eso es muy importante estar al pendiente de lo que dice el sistema de pronóstico del tiempo. Y aquí se lo presentamos en Radar Noticias. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la masa de aire asociada al frente número 26 comenzará a modificar sus características térmicas, al tiempo que interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste de México, generando chubascos dispersos y densos bancos de niebla en la región mencionada, además de viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ya para la tarde, un nuevo frente frío ingresará sobre el noreste de México y originará vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Coahuila. Pues ahí está el pronóstico del tiempo. Por eso es muy importante, como le decíamos, bajo de puerta hay que poner un trapo para que no entre el aire helado, como también en las ventanas. Los que viven pues cerca de los cerros de acá de San Cristóbal de las Casas, colocar pues doble ventana, una doble, para que pues en la noche mantenga la habitación calientita. Lo que se busca es que también no metan anafres al interior para evitar pues casos de monóxido de carbono, que afortunadamente pues ya ve que en otros años, desde octubre, noviembre y diciembre, pues se daban los casos de asfixiados que pues por meter, introducir en sus viviendas lo que es el carbón,
pues a lo bueno que ya esa mala práctica parece que ya hay conciencia y que se evitó, y este año afortunadamente no se dieron casos por intoxicación del monóxido de carbono. Ahora estamos con esta pandemia que es el COVID, también no hay que bajar la guardia para evitar pues que pues más personas que están en sus hogares pues salgan contagiados. Y vean lo que se hizo viral esto aquí en San Cristóbal de las Casas el día de ayer. Fue captado estas imágenes de este cometa. Esto fue en la parte zona norte de esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este video lo captó Juan Carlos Villalobos Raimundo, vea, y que pues ha sorprendido, porque pues le vamos a dejar el audio y ahorita comentamos. Se perdió. Ahí va. Mira. ¡Ah, la se ve padrote, mira! Pues usted está viendo lo que el día de ayer, al término del noticiero, ya no nos dio tiempo de pasarlo porque pues nos los envió, pues, y le agradecemos a Juan Carlos Villalobos Raimundo, que lo captó esto aquí cerquita donde están los estudios por la zona norte, y que pues sorprendió a las personas que pudieron observar la noche de ayer, y que también ya no nos dio tiempo ahorita de descargarlo, nos enviaron también, y a ver si nos da tiempo después de este corte comercial, de un ovni que se fue captado allá en el municipio de Tonalá. Pero esto ocurrió el día de ayer aquí en San Cristóbal de las Casas, vea. Pues ya no se sabe con estos fenómenos. Acuérdense que pues decían que pues ya están cerca pues los otras personas que van a venir del más allá, y pareciera que fuera cierto, pero lo sorprendente fue el día de ayer que nos envió pues este video Juan Carlos Villalobos Raimundo. Y también nos vamos a ir ahora un poco en el medio del espectáculo, porque ya está listo Germán Rux, y que le agradecemos que pues ya nuevamente nos envíe el material para darle a conocer lo que pasa en el medio de la farándula. Saludarles este jueves con mucha información en los espectáculos. Vamos a arrancar nada más y nada menos que con el escándalo de Cristian Castro, ya que una fanática argentina filtró un audio donde supuestamente asegura haber sido contactada por el cantante y haberle ofrecido tener algún encuentro sexual con él, lo que no está confirmado si se llevó a cabo, ya que hasta el momento Cristian no se ha pronunciado al respecto, incluso cerró sus redes sociales para después ser abiertas por otras personas, redes sociales con el nombre Cristian Castro Maltratador. Ya esperaremos versiones del cantante para saber si eso no es cierto, o será que lo quieren boicotear por su nuevo romance. La mejor opinión la tienes tú. En otra información, Shakira vende todo su catálogo musical a Hipgnosis, esta empresa que últimamente se ha dedicado a comprar pues el catálogo musical de grandes figuras como el caso de Neil Young, y así lo hizo saber la colombiana, que ella desde los 8 años que escribía música, lo hacía para la gente y se siente feliz de haber entregado su catálogo a esta empresa que seguramente hará buen uso de él. Y por último, Anahí confirma que se contagió, y ella contagió a su marido en el concierto de streaming de RBD el pasado 26 de diciembre. Lo bueno es que ella se encuentra bien de salud, así como también su esposo y sus hijos. Hay que seguirnos cuidando, público. Mientras tanto, y como siempre, hasta aquí la información de los espectáculos. Pues esto fue la información en el medio del espectáculo, y lamentablemente lo decíamos hace pues unos meses, días, si no estamos mal. También el exgobernador y ahora el senador Manuel Velasco, en su cuenta de Twitter, pues publicó que pues salió positivo a COVID. Ahora su esposa Anahí pues ya tiene COVID, y pues usted lo acaba de escuchar. Por eso es muy importante no confiarse. A veces muchos dirán, ya estamos hartos de puro COVID, sí, pero pues también no está de más de que nosotros como medios de información pues le recordemos que todavía existe esta pandemia, y que usted, si no se quiere cuidar, pues tampoco se vale que vaya a contagiar a terceras personas, porque desafortunadamente pues esta pandemia existe, y por culpa de unos y otros que se cuidan y que pues hacen todo lo que dice la Secretaría de Salud, desafortunadamente los que se cuidan sale la desgracia y salen positivos a COVID-19. Por eso es muy importante
no bajar la guardia, y mientras siga esta pandemia, nosotros le vamos a seguir dando las recomendaciones de evitar hacer fiestas, porque desafortunadamente, ojalá en su casita que usted nos está viendo, pues no tenga un ser querido que ya está contagiado y que pues lo pudo haber evitado, pero por no hacer caso, pues es tarde y ahora hay que asumir las consecuencias. Vamos a ir a un corte comercial, no tardamos, tenemos más información. Despacho Jurídico, atendemos asuntos legales, civiles, divorcios, familiares, penales, juicios orales, agrarios y laborales. Despacho Jurídico en Cintalapa, Chiapas. Licenciado Rafael de Jesús Guzmán Escarpulli. Cédula profesional 11269614. Celular 968-124-0840. Despacho Jurídico en Cintalapa, Chiapas, en Primera Sur, esquina con Tercera Sur Oriente, número 8, Barrio Centro. Atención en todo el estado de Chiapas. Las noticias. Las noticias. Mantente informado con Radar Noticias. Reportajes, entrevistas, la mejor cobertura en el estado. Radar Noticias. Banquetes Catedral. Contamos con varias opciones: Hotel Villas Vanessa, Hotel de Mónica, Gran Hotel El Encanto y mucho más. Tenemos todo lo necesario para una fiesta inolvidable: salón o jardín, estacionamiento, 6 horas de servicio real, mesas cuadradas o redondas, sillas Tiffany o Versalles, servicio de alimentos a tu elección, servicio de meseros, descorche gratis, mantelería y mucho más. Nos ajustamos a tu presupuesto. Visítanos en Avenida Crescencio Rosas, número 27, Centro Histórico. Llámanos a los teléfonos 967-674-0400 y 967-674-0401 o consulta en www.banquetescatedral.com, en Facebook y Twitter como Banquetes Catedral SCLC. ¡Te esperamos! Banquetes Catedral. Restaurante El Cayuco. Ven y disfruta de una hermosa experiencia de los auténticos sabores de carnes y mariscos. Un lugar lleno de sabor para disfrutar en familia, disfrutar con amigos o una cita especial. Prueba la variedad de excelentes sabores de nuestros auténticos platillos, jugosas carnes y frescos mariscos. Encuéntranos en Boulevard Juan Sabines, número 12, y en Avenida El Pedregal, número 5, con un horario de servicio de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde. Para reservaciones y servicio a domicilio, llamar al teléfono 967-678-4498. Descansamos los miércoles. Restaurante El Cayuco. Novedades Dani y Fer, que ofrece un extenso surtido en ropa para caballeros, suéteres, chamarras, chalecos, camisas, pantalones de mezclilla y de vestir. Nos ubicamos en calle Nicaragua, número 22, a unas cuadras del mercado Castillo Tielemans, con un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Viste con elegancia y aprovecha las promociones en nuestros cómodos y accesibles precios. Novedades, Dani. Amigos de San Cristóbal, cuidémonos todos. Seamos responsables, lavémonos las manos, usemos el cubrebocas, mantengamos nuestra sana distancia, vamos a cuidar a nuestra familia, que es lo principal para todos. Antes de que me quede, hay un chico botito batico sotil, un Manuel Coyasov bin, smuyo bah pantón y un cool chil batik, lique montal, tas lumal San Juan Chamula, lista yosilal Chiapas. Tacomonta son batik, suenta Shanabuk talel yamtel, muktas tunel kuntik ta yosilal México. Takan chiamte chikopo taskunul kontón dato galalik ta congreso usitas kané oyu kol kicheldik ta muktas tekeldik lie oya talahunem chavini kabil chiamte talel ta suentes saes lekilal lumaltik takomon sobol taskeldik bas lekilal yusilal lumaltik Manuel Collazo hola vali noticias. Mantente informado con Radar Noticias.
reportajes, entrevistas, la mejor cobertura en el estado. Radar. Y estamos de regreso y ahora vamos a irnos con esta entrevista del doctor Oscar Maldonado Nájera, quien está en el área COVID del Hospital de la Mujer, en el área de anestesiólogo, quien fue el primero de que se aplicó esta vacuna de SARS-CoV-2 y que pues él nos platica sobre su sobre la decisión que ha tomado para pues esta pandemia, que ahora, como le dijimos, están siendo vacunados los médicos. O sea, está el riesgo-beneficio y es más el beneficio que el riesgo, porque tomando en cuenta la situación actual y de que si uno está en alto riesgo, se ve uno involucrado y llegara uno a tener una infección por coronavirus, la tasa de mortalidad y la morbilidad es alta y está muy peligroso. Entonces yo creo que vale la pena pues vacunarse y tomar ese riesgo, o sea, porque al final de cuentas, pues yo creo que también todos confiamos más en la ciencia y pues apostamos por ella. Y pues bueno, esperemos que de eso se trate, o sea, que cumpla su labor la vacuna. ¿Llenaron algún formulario o alguna pregunta? Sí, previo a la vacunación se hace pues lo que siempre se hace ante, incluso cuando llega algún paciente y va a internarse, se tiene que hacer una responsiva y una aceptación de lo que se va a hacer. En este caso así es, se nos explica de que, pues bueno, como todo puede haber efectos adversos, aún que el paciente, o que en este caso que el médico al que se van a aplicar no tenga ningún otro antecedente de importancia, pero pues no sabemos cómo pueda reaccionar este biológico y la respuesta del organismo. Entonces uno, sabedor de eso, pues acepta y firma, y porque además de esto tengo que decirlo, fuimos convocados, salimos en la lista, pero también fue pues con nuestra voluntad, porque no nos obligaron. El que no desee, pues a pesar de estar convocado y todo, pues también está en su derecho de decir pues que no quiere aplicar y será respetado, pues. Médico, ¿van a estar bajo alguna observación a 4 horas casi que se le aplicó la vacuna contra la COVID-19? ¿Se les hizo alguna sugerencia, una recomendación? Previo a eso también nos dieron lo que son los lineamientos, nos los mandaron en PDF, lo leímos todo. Realmente se ha visto que los casos más graves, que en todo caso sería la anafilaxia, se presenta pues unos 30 minutos. Conforme va pasando el tiempo, las probabilidades que esto ocurra son menores. Hay efectos adversos inmediatos, y los inmediatos, y el más grave, el que se espera, es la anafilaxia, que consiste en que el organismo es una respuesta muy aguda a lo que se le puso y puede ocasionar la muerte. O sea, esto es de que caída de la TA, un paro, una, por ejemplo, de que existe un edema o una alteración en la vía respiratoria, no pueda respirar, y eso es muy grave. De hecho, en el área como tal, como lo marca la norma y como lo marca los estatutos para la vacuna, se hizo un espacio previendo eso, en donde hay un carro rojo y están los medicamentos de primera instancia en caso de que llegara a ocurrir esto. Por fortuna no creo, eso es lo inmediato y lo más grave. De ahí pueden ser otras cosas como diaforesis, fiebre, dolor en el sitio de la aplicación, cierta molestia. Refieren los que ya los han vacunado antes que puede dar una conjuntivitis, prurito, cosas así, más leves que van pasando. Y los tardíos, pues eso todavía no se sabe, porque al poner esta vacuna no se sabe si tiempo después, eso lo va a decir el tiempo, no sé si no se sabe. Por ejemplo, viene a mi mente que los que nos vacunaron, digamos, viene a mi mente, esto no es que sea así, pero que, por ejemplo, tengamos más probabilidades de padecer Alzheimer o algo, pues no se sabe, pero eso puede ser tardío. Eso serían lo inmediato, lo mediato y lo tardío. Lo tardío, pues el tiempo lo va a decir.
nada más. Ahorita los médicos son los que están en primera línea, al igual que las enfermeras, al igual que personas de la tercera edad. Posteriormente, ¿quiénes seguirán? El resto del personal, los demás administrativos y los demás médicos también, pero que no estuvieron en primera línea como tal, no entraron al área COVID. Pero la meta es que todos se lleguen a vacunar, nada más que por prioridades. Y ahorita, como usted menciona, se le dio prioridad a los que nos enfrentamos o los que de alguna u otra manera estuvimos en el área COVID y seguimos pues enfrentando los que vamos en la línea más inmediata pues a un paciente. Entonces hay más probabilidades de contagio y posteriormente pues el resto del personal. Doctor, ¿las mujeres embarazadas pueden recibir? No, una de las contraindicaciones es por todavía carecer de estudios que puedan avalar esto, se decidió entre las contraindicaciones absolutas sería la presencia de una mujer embarazada. Otra de las contraindicaciones, los pacientes que han tenido anafilaxia anteriormente, por ejemplo, ya sea con algún medicamento o con alguna vacuna y que les hayan puesto, de preferencia, ¿no? Porque hay más probabilidades que puedan presentar otra vez anafilaxia e incluso puedan morir o una reacción adversa grave, no esperada. Pacientes que también les han... Pues ya escuchó usted a anestesólogo Oscar Maldonado Nájera, quien da su opinión sobre lo que pues ya se aplicó la vacuna de COVID. Y ahora nos vamos a ir hasta Cuautla, porque si usted recuerda, pues ya se acercaba más que nada el mes de febrero, la festividad coiteca, pero sin embargo por la pandemia, una de las fiestas más esperadas y representativas del estado de Chiapas es el Carnaval Zoque Coiteco. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, el Ayuntamiento Municipal de esa localidad informa de manera oficial la suspensión de las festividades, y es que cada año el carnaval se convierte en un punto de reunión de miles de visitantes provenientes de diversos estados de México e incluso de otros países para conocer cómo se vive la tradición del carnaval más importante de Chiapas. Sin embargo, es momento de ser congruentes y privilegiar la salud de los coitecos, y por eso pues se va a suspender, y que pues será para el otro año que vendrá pues las fiestas de del municipio de Coy. Carnaval inicia, ya se escucha el tambor, ya se escucha el carrizo, muy temprano en la iglesia, ya pidiendo el permiso. Ya se escucha la marimba en la casa de los jefes, es ahí el cohuina, esperando ya los huéspedes. Qué sabroso se escucha el son, acompañado de... Pues usted está viendo imágenes del año pasado, que desafortunadamente este 2021, pues toda una fiesta llena de tradición, cultura y colorido, pues no se llevará a cabo por la pandemia de COVID. Y así como estas fiestas, también se suspendió también la fiesta de Chiapa de Corzo, que lamentablemente pues no habrá fiesta. También viene, se aproxima allá en el municipio de Cintalapa de Figueroa, la festividad de la en honor a la Virgen de Candelaria, el mes del 2 de febrero. No sabemos qué va a pasar, ojalá mañana Carlos Rafael, si nos está viendo en estos momentos, para que también nos mande la información del párroco para ver qué harán en esa localidad del municipio de Cintalapa, porque pues también es una tradición muy muy bonita, porque pues salen de Tlacuacín, traen a la Virgen de Candelaria, y son más de 10 kilómetros, si no es que un poco más, donde pues muchos católicos pues caminan, hacen cabalgatas, y que desafortunadamente pues el año pasado, pues al parecer también ya no hubo este año, pues al parecer no habrá Feria de la Candelaria en Cintalapa. Y vea estas imágenes que le voy a mostrar. Bueno, antes de irnos de las imágenes, también nos vamos ahora a lo que corresponde pues en el mercado San Juan en la capital de Tuxtla Gutiérrez, ya que de los 500 locales que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, alrededor de 200 han cerrado debido a la pandemia. Esto lo informan que han sido brindadas por los mismos locatarios, a quienes les preocupa su situación económica. Pero además del tema económico, también les aqueja su salud,
y de las de sus familiares, ya que con recursos propios han colocado insumos para lavarse las manos en las entradas, lo cual es insuficiente, por lo que piden el apoyo de las autoridades. También se exhorta que la población consumidora haga caso a las medidas implementadas y sobre todo del uso de cubrebocas dentro del establecimiento y, de ser posible, la sana distancia, así como cuidar a sus menores de edad para evitar posibles contagios. Desde marzo del año pasado las ventas han caído a más de la mitad, informó los comerciantes, quienes esperan resistir a las afectaciones económicas, ya que otros de sus compañeros no han tenido la misma suerte y han visto la necesidad de rentar sus locales o cerrar el negocio de manera definitiva, porque pues desafortunadamente ha sido muy difícil. Pues usted está viendo las imágenes, todo el mundo sale a comprar, no usan el cubreboca, y es ahí donde se podrían dar casos de COVID. No solo la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, también San Cristóbal, Cintalapa, Comitán, pues gran parte del estado de Chiapas, por lo más que se les dice, pero como estamos en semáforo verde, pues todo mundo se está confiando de que esta pandemia ya pasó. Pero no es así, los casos se siguen dando y pues hay que tener cuidado. Y otra de las cosas que también el día de ayer se anunció con prontitud en San Cristóbal de las Casas, que pues Limpia Municipal se informa a la ciudadanía que por adecuaciones del sitio de disposición final, pues continuará la suspensión del servicio recolección de basura. Pero desafortunadamente pues la gente le vale como, pues a pesar de que estamos viviendo una pandemia, pues hoy dimos cuenta de que mucha basura había en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, cuando realmente se les está pidiendo que no saquen la basura, que aguanten un día, hoy jueves, y pues desafortunadamente fue una gran contaminación esto pues en la ciudad de San Cristóbal. Desafortunadamente pues se están haciendo los trabajos para hacer más limpieza y llevar la basura, pero la gente no obedeció al caso que hizo el llamado y la exhortación de las autoridades. ¿Y por qué se lo decimos? Porque pues algo similar pasó en el municipio de Simojovel. Estas es imágenes de Simojovel, y aquí le vamos a dar la información, porque los habitantes de esa cabecera municipal de Simojovel pues ahí sí denunciaron que el problema de la basura es caso más de tantos en esta administración municipal, ya que pues se han pedido a las autoridades de que realicen, que les pongan botes, cestos de basura en los mercados. Desafortunadamente están pues alzándole la voz a la alcaldesa Viridiana Hernández, quien pues no ha hecho caso al llamado de la población, y para hacer un poco de presión pues llevaron la basura en todas las calles. Y pues desafortunadamente no olvidemos que las acciones que se hagan, pues los únicos afectados van a ser los mismos ciudadanos, porque con la pandemia de COVID-19 y con esta basura que se tiran a las calles, pues los únicos que salimos más perjudicados somos nosotros los ciudadanos, porque pues al ver que hay tanta basura pues salen los perros, y ahí es donde empiezan a regar y ya no queda en un lugar, se van a todas las colonias, lo arrastran los animales y es un foco de infección. Por eso es importante pues también contribuir a lo que dicen las autoridades para evitar pues también pues contaminación, y lo peor del caso, que pues estas basuras pues traigan más problemas en la salud. Vamos al último corte comercial, no tardamos, regresamos. Despacho Jurídico, atendemos asuntos legales, civiles, divorcios, familiares, penales, juicios orales, agrarios y laborales. Despacho Jurídico en Cintalapa, Chiapas. Licenciado Rafael de Jesús Guzmán Escarpulli. Cédula profesional 11269614. Celular 968-124-0840. Despacho Jurídico en Cintalapa, Chiapas, en Primera Sur, esquina con Tercera Sur Oriente, número 8, Barrio Centro. Atención en todo el estado de Chiapas. Las noticias. Las noticias. Mantente informado con Radar Noticias. Reportajes. Entrevistas. La mejor cobertura en el estado. Radar Noticias. Banquetes Catedral.
Contamos con varias opciones: Hotel Villas Vanessa, Hotel de Mónica, Gran Hotel El Encanto y mucho más. Tenemos todo lo necesario para una fiesta inolvidable: salón o jardín, estacionamiento, 6 horas de servicio real, mesas cuadradas o redondas, sillas Tiffany o Versalles, servicio de alimentos a tu elección, servicio de meseros, descorche gratis, mantelería y mucho más. Nos ajustamos a tu presupuesto. Visítanos en Avenida Crescencio Rosas número 27, Centro Histórico. Llámanos a los teléfonos 967-674-0400 y 967-674-0401 o consulta en www.banquetescatedral.com, en Facebook y Twitter como Banquetes Catedral SCLC. ¡Te esperamos! Banquetes Catedral. Restaurante El Cayuco. Ven y disfruta de una hermosa experiencia de los auténticos sabores de carnes y mariscos. Un lugar lleno de sabor para disfrutar en familia, disfrutar con amigos o una cita especial. Prueba la variedad de excelentes sabores de nuestros auténticos platillos, jugosas carnes y frescos mariscos. Encuéntranos en Boulevard Juan Sabines número 12 y en Avenida El Pedregal número 5, con un horario de servicio de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde. Para reservaciones y servicio a domicilio, llamar al teléfono 967-678-4498. Descansamos los miércoles. Restaurante El Cayuco. Novedades Dani y Fer, que ofrece un extenso surtido en ropa para caballeros, suéteres, chamarras, chalecos, camisas, pantalones de mezclilla y de vestir. Nos ubicamos en calle Nicaragua, número 22, a unas cuadras del mercado Castillo Tielemann, con un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Viste con elegancia y aprovecha las promociones en nuestros cómodos y accesibles precios. Novedades, Dani. Amigos de San Cristóbal, cuidémonos todos. Seamos responsables, lavémonos las manos, usemos el cubrebocas, mantengamos nuestra sana distancia. Vamos a cuidar a nuestra familia, que es lo principal para todos. Y bien, ya estamos de regreso, ya nos falta poco para culminar y agradecerles a usted que nos está siguiendo a través de las plataformas en Facebook, Twitter, como también en Cable Diversión, Canal 28. Y déjenme, le voy a, nos mandan a la redacción el amigo Nicolás, estas imágenes, con estas imágenes le voy a dar a conocer qué acciones están haciendo, porque pues ambientalistas de San Cristóbal de las Casas logran más de 15,000 firmas a través de Changigor en dicha plataforma, donde solicitan al gobierno mexicano la protección a defensores de ambientalistas. En una semana han logrado más de 15,000 firmas con el respaldo de más de 30 países, entre los que se encuentran, pues imagínense, ahora se fueron hasta Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Croacia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, India, Líbano, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Suiza, Uruguay, donde exigen aplicar acuerdos de Escazú para la protección a defensores de ambientalistas del Valle Jovel. Esta petición se derivó a que los últimos días de diciembre de 2020 han sido de atención para los vecinos de la zona sur y ambientalistas de los múltiples intentos por construir por particulares en áreas naturales protegidas de humedales de montaña María Eugenia, esto aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En repetidas ocasiones han acudido a protestas sociales, políticas, legales, sin que hasta el momento hayan alguna respuesta en esta ocasión. El motivo que desató el conflicto fue la construcción ilegal de un inmueble en el sitio internacional Ramsar, de dicho espacio considerado dentro de los humedales de montaña María Eugenia.
Además, refieren que el día 29 de diciembre fueron atacados por un grupo de choque que busca urbanizar una zona de humedal de montaña, y los ambientalistas del 2019 han implementado la construcción de zanjas de filtración, y efectivamente aquí le hemos dado a conocer cómo han hecho su protesta para evitar que con estas zanjas que están realizando de filtración pues se conduzcan y continúen realizando pues el ecocidio. Sin embargo, ante esta petición han sido respaldados por ciudadanos académicos de México y a la vez exigen al gobierno mexicano la desaparición de estos grupos de choque que destruyen el patrimonio natural, el agua, las futuras generaciones, por lo que solicitan ambientalistas de manera urgente considerar si han otorgado a los vecinos del sur de San Cristóbal y las personas integrantes de la red ambientalista del Valle Jovel las medidas de protección establecidas en el Tratado de Escazú por los defensores ambientalistas y que recientemente fueron aprobados ya por el Senado de la República, y que también a la vez incitan al gobierno federal de la 4T decreten el área federal de los humedales de montaña María Eugenia por su biodiversidad de especies endémicas únicas en el mundo, y además de prevenir inundaciones por ser reservas naturales del agua que portan a más de 250 mil habitantes y ofrecen el servicio ambientales asociados a la salud. Se promueve el diálogo, la intercultural con los pueblos originarios y ayuda a minorar los efectos del cambio climático y prevenir futuras pandemias que afecten a la humanidad. Así también finalizó: la petición es para solicitar a los tres niveles de gobierno y judiciales actúen de manera inmediata, con ello proteger los humedales de montaña María Eugenia y los polígonos Ramsar de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Le agradecemos al amigo Nicolás, que a través de la red de ambientalistas del Valle Jovel nos envían este comunicado de última hora, y que bueno, se están uniendo ya, imagínense, ya hay otros países interesados, quienes realmente, pues sí, otros países como ya mencionamos Alemania, Brasil, pues por no mencionar algunos, pues sí, ellos sí aman al medio ambiente, y pues es importante porque también hay otro factor, que tanta devastación, destrucción, pues ya San Cristóbal de las Casas ha cambiado su cambio climático, cuando realmente ahorita no debería ser frío, ni las heladas se están presentando, y esto ¿por qué? Por el daño que se está haciendo al medio ambiente. Y ahí está lo que puede hacer la naturaleza y que todavía nos esperará, porque no sabemos si se sigue realizando este problema hablando del medio ambiente. Imagínense cómo vamos a parar, y desafortunadamente nosotros que llevamos de pasos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Por eso es importante cuidar al medio ambiente, y ojalá los que están buscando pues cargos políticos pues primero deben dar su carta de presentación, como es amar al medio ambiente. Y con esto nos vamos a ir a un resumen del inicio del noticiero Radar Noticias, y con esto me despido. Lo invito a que el día de mañana estemos puntualmente a las 8 de la noche. Cuídese, está descendiendo la temperatura, al parecer estamos a 10 grados, más nochecita bajará y posiblemente amaneceremos a 4 grados. Hoy amanecimos a 2. Ojalá ya se calmen estos friecitos, porque estamos ya en temporada de que viene pues también el mes caluroso, pero pues el frente frío número 26, si no me equivoco, pues traerá lluvia en algunos lugares, y aquí en San Cristóbal de las Casas bajas temperaturas. Cuídese mucho, no se confíe, existe la pandemia, si quiere seguir teniendo a sus seres queridos al lado, hay que seguir los protocolos con el cubreboca y así evitar problemas en su salud. Lo dejo con el resumen informativo con la voz de Héctor Santiago Aguilar. Muy buenas noches. Con total aprecio los saludo en este penúltimo día de actividades, llegando al final ya de la primera quincena del 2021. 14 días han transcurrido de este nuevo año. Bienvenidos al noticiero nocturno a través de Radar Noticias. 8:04, tiempo del centro de México. Vámonos rápidamente a los encabezados de esta noche. Las noticias
que han escrito la historia de este 14 de enero. La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas informa que en las últimas horas se confirmaron 14 casos positivos de COVID-19 y se notificaron desgraciadamente 2 defunciones más por esta terrible enfermedad. No bajar la guardia ante el COVID-19, dice el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. El diputado federal Carlos Morales Vázquez define su postura sobre la reelección de un individuo que haya ya desempeñado el cargo de legislador. Marchan hacia la Fiscalía General del Estado familiares y amigos de una persona del sexo femenino quien fuera asesinada y que hasta el día de hoy, no se ha hecho justicia. Frente frío número 26 traerá lluvias y bajas temperaturas. Vámonos contigo, Irán Guzmán Gómez, al otro lado del estudio para el desarrollo de la información en Radar Noticias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal Radar Noticias TV San Cristóbal de las Casas, Chiapas.